De presencia policial a esta hora ante la posibilidad de que se repitan los incidentes de anoche en Linares, en Jaén. Acabaron, ya saben, con 13 detenidos y con 19 agentes heridos. Hoy hay mucha policía y también mucha expectación. La movilización de hoy nada tiene que ver con la de anoche. De momento, el ambiente es mucho más tranquilo. La concentración, muy buenas noches, se ha convocado a raíz de la agresión sufrida por un vecino y su hija a manos de dos agentes de la policía que ya están en prisión desde anoche. Nos vamos en directo hasta la comisaría de Linares. Juan Armenteros, ¿cómo está la situación? Pues a la 8 estaba bastante tranquila, no había indicio de que esta concentración se produjese y ahora sí se está viendo algún movimiento de alguna furgoneta porque parece que hay algunos grupos, sobre todo un poco más alejados aquí de la comisaría, pero como decimos, de momento solo hay movimiento, no ha habido ninguna carga importante por parte de los antidisturbios porque no se ve entre los alrededores, pequeños grupos, pero no se ve la acumulación de ayer a esta hora. Gracias, Juan. Enseguida volvemos contigo. Tenemos que contarles también que miles de personas se han sumado hoy a la caravana de protesta que reivindica inversiones económicas en la provincia jienense y atención por parte de las administraciones. Sí, la capital y sus alrededores han quedado colapsados durante horas. La plataforma convocante, Jaén Merece Más, que así se llama, asegura que ha sido una movilización histórica. Las elecciones catalanas. Esta que están viendo es la imagen de esta noche en Linares, en Jaén. La comisaría de la Policía Nacional está blindada por furgones policiales. Hace 24 horas de los incidentes de ayer que acabaron con 13 detenidos y con 19 agentes heridos en este mismo lugar que están viendo. Para esta hora se había convocado, como ayer, una concentración por las redes sociales. Los dos policías acusados de la agresión a un padre y a su hija ya están en la cárcel, pero eso no ha evitado este llamamiento que de momento no está siendo, al menos como el de ayer, en sus inicios. Juan Armenteros está en directo en los aledaños de la Comisaría de Policía Nacional de Linares. Juan, la situación no se parece en nada a la de ayer. Nada, absolutamente tranquilidad en estos momentos. Sí que había un fuerte despliegue policial. Incluso hemos visto que uno de los furgones pues se han preparado los antidisturbios y se han desplazado. Parece que hay algunos grupos por los alrededores que pueden estar con alguna movida con respecto a esta concentración, pero mínima movida porque no tiene nada que ver con lo de ayer. Parece que esa concentración había dos versiones, una que era para apoyar a la policía y otra que era para pedir pues que no se siga maltratando a la ciudad de Linares y que se dé una imagen más positiva, ¿no? Pero como decimos, esas concentraciones que habían sido a través de las redes sociales, nadie se responsabiliza de esas concentraciones y no han tenido lugar. Aquí a las 8 de la tarde, cuando estaba previsto, solo había Policía Nacional. Eso sí, se ha reforzado mucho, han venido varios equipos de antidisturbios de Granada, nos aseguraron estas mañanas que no sabían lo que podían pasar y por tanto iban a reforzar las unidades policiales, como así ha sido. Pero como decimos, no hay personas por los alrededores, algún grupito, pero muy pequeño y nada que ver con los disturbios de ayer aquí en esta misma zona. La tranquilidad, después de los altercados de la noche en Linares, se ha mantenido durante todo el día. Las pocas evidencias de los disturbios iban siendo reparadas o retiradas. Los daños en el mobiliario urbano han sido cuantificados en 30.000 euros por parte del Ayuntamiento de Linares. Ahora, la mayoría de la ciudadanía y los familiares de los agredidos por los dos agentes de la Policía Nacional quieren transmitir tranquilidad. Nosotros queremos, como he dicho antes, justicia para mi cuñado y para mi sobrina y volver a ratificar que desde el minuto uno el Cuerpo Nacional de Policía nos ha tratado divinamente y han estado muy cercanos con nosotros y vamos, yo creo que por culpa de estas dos personas no podemos manchar el nombre de todo un cuerpo. La familia está bastante contenta con saber
que estos dos personajes, porque no tienen otro nombre, han ingresado en prisión sin fianza. El abogado de la familia pide que se acuse a los agentes encarcelados por agredir al padre y a la hija menor de torturas y detención ilegal, además del delito de lesiones del que los acusa el juez que los ha enviado a prisión. La agresión ha sido el desencadenante de los disturbios primero en el juzgado de Linares y sobre todo en los alrededores de la comisaría de policía, donde intervinieron los antidisturbios que tuvieron que ser reforzados con unidades de Granada. Las consecuencias fueron 14 detenidos ya en libertad y una veintena de agentes con heridas leves. Más sucesos. Miles de jiennenses se han sumado hoy a la caravana de protesta que reivindica inversión económica en la provincia y atención por parte de las administraciones. La capital y sus alrededores han quedado colapsadas durante horas. La plataforma convocante, Jaén Merece Más, asegura que ha sido una movilización histórica. Han sido más de 4.500 coches, según datos oficiales, los que han colapsado hoy las calles y las entradas a la capital jiennense. Se han desbordado todas las previsiones. Se había pedido permiso para solo 200 vehículos. Las retenciones kilométricas por las calles de Jaén y en sus dos entradas, Granada y Madrid. Las colas y colas de vehículos han evidenciado una participación masiva en esta convocatoria, que pretendía mostrar que Jaén existe y sobre todo que quiere seguir existiendo con un futuro mejor. La plataforma Jaén Merece Más, formada por colectivos sociales de la capital y de la provincia, ha convencido a miles de jiennenses que han venido hoy desde todas las comarcas, de todas las edades, en todo tipo de vehículos, familias enteras, que han exigido que a Jaén se le dé todas las oportunidades de desarrollo reales, tras años de inversiones no ejecutadas. Del año 2021 a 2040 habremos perdido otros 100.000 habitantes. Lo peor no es que lo pierda, lo peor es que pierda gente joven, que es la que se marcha a trabajar fuera, gente formada, cada vez envejece más la población. Y si no viene industria, si no hay forma de que la gente pueda tener trabajo y atarlo a su tierra, pues nos encontramos que esto va a ser un desierto. La juventud lo tenemos muy complicado, son muchos los jóvenes que tienen que irse fuera de Jaén por la falta de proyectos, por la falta de empleo, de trabajo. Desde mis 24 años que tengo aquí viviendo en Jaén, la verdad es que somos siempre los últimos para todo, ya sea el AVE, ya sea cualquier recurso, siempre estamos los últimos. Pero todos Jaén, ya ves, ¿no? Estamos porque amamos nuestra tierra y queremos que haya un futuro. Jaén hoy se ha levantado brava y segura de que esta movilización ha hecho historia, que ya no se va a parar y que además habrá un después muy prometedor para la provincia tras este domingo, donde el amor a la tierra ha marcado el día de San Valentín. Anoche en balcones y ventanas de Jaén como anuncio previo a la caravana de hoy. Los jiennenses reclamaban así más atención para la provincia. No quieren seguir perdiendo proyectos como el de la base logística del ejército, que supondría 1.600 empleos para un territorio con una de las tasas de paro más altas de nuestro país.